Dos equipos con un estilo de juego totalmente diferente. La Colombia subcampeona de Néstor Lorenzo fue uno de los mejores equipos de la Copa América con un juego muy ofensivo, siendo el equipo que más goles convirtió y con un James Rodríguez como el mejor jugador del torneo. Mientras que Perú fue todo lo opuesto, con un juego muy directo ante la imposibilidad de encontrar asociaciones, con bajos rendimientos individuales y una de las peores presentaciones de los últimos tiempos, quedando al fondo de la tabla en la fase de grupos y con una profunda crisis futbolística. Analizamos entonces la previa de este duelo entre Perú y Colombia rumbo al Mundial 2026. Los cafeteros estuvieron durante algún tiempo en la sombra del fútbol sudamericano, pero con la llegada de Néstor Lorenzo se vio un equipo impresionante, muy versátil y con una gran capacidad de adaptación, refundando así a la selección colombiana porque motivó a los históricos, acercó nuevos jugadores y convenció con su propuesta de juego con esta mezcla de ritmo, potencia y astucia, porque Colombia mostró tener un poco de todo en el ataque. Además de su juego, también hay que hablar de la forma en la que el técnico pudo conectarse emocionalmente con los jugadores y sacar de esta manera lo mejor de ellos en el campo de juego. La tricolor abría el grupo D con victorias ante Paraguay y Costa Rica y en tercer partido se enfrentaba a Brasil, que termina empatando 1-1. De esta manera se aseguraba su pase a los playoffs como el ganador del grupo. En cuarto de final venció a Panamá por 5-0, siendo este el mayor margen de victoria en el torneo. En semifinales derrotó hasta la entonces temible selección uruguaya de Loco Bielsa para alcanzar una tercera final en su historia y establecer un récord de 28 partidos invictos. Sin embargo, esta racha se terminó en Miami cuando Argentina, sin un juego vistoso, se termina quedando con el título y defendiendo la corona que ganó hace 4 años atrás en Brasil, viendo a una poderosa Colombia desmoronarse mentalmente. Pero lo que es eliminatoria sudamericana se encuentra en la tercera posición con un rendimiento irregular, pero que sin duda debe aprovechar este buen momento. Vamos a ver ahora cuáles han sido las fortalezas de Colombia, porque es un equipo muy versátil y que tiene muchos recursos en su ofensiva. Por ejemplo, el juego por las bandas, porque Néstor Lorenzo ha realizado algunos ajustes tácticos, haciendo que Colombia sea también un poco más directa, a pesar de ser un equipo que quiere tener la tenencia de la pelota, pero con un Luis Díaz siempre listo para correr y con dos laterales agresivos en el ataque. Colombia tiene una dimensión de verticalidad que había faltado anteriormente y que ahora se le está viendo más, y le sirvió en partidos donde se quedó con un jugador menos o cuando lo acorralaron en su propio arco, siendo muy peligrosos en las transiciones ofensivas. En el siguiente gráfico de Opta, que es la plataforma de datos que cubrió la Copa América, se puede ver las zonas de mayor control de la selección colombiana, y estas se vieron en los carriles centrales, en el medio campo y también en el sector izquierdo, que es el sector de Luis Díaz. Otra de sus fortalezas es el juego asociado, siendo una pieza fundamental James Rodríguez, que todavía tiene la capacidad de poder abrir una defensa con su visión y con sus pases precisos. Porque cuando viste la camiseta de Colombia, el ex número 10 del Real Madrid, la verdad que juega a otro nivel. Otra de las fortalezas de los cafeteros es que cuentan con el mago de las jugadas a balón parado, y ese es su 10, James Rodríguez, que fue el jugador con mayor cantidad de asistencias en la Copa, con 6 en total, y que además tiene 4 de ellas en jugadas a balón parado. Y vemos que los tiros de esquina que se hacían por el sector izquierdo se hicieron con un 50% al primer palo y dentro del área chica, y un 38% al segundo palo, también al borde del área chica. Y por el sector derecho, la mayor cantidad de centros fueron al borde del área y al segundo palo. Así que atención Perú y a poder defender bien esos sectores. No solo en ataque, sino que la defensa cafetera también se hizo muy fuerte, con una pareja de centrales más jóvenes, más ágiles, formadas por Cuesta y Lucumí. Mientras tanto, Daniel Muñoz se ha convertido en uno de los laterales más consistentes de Sudamérica. El jugador de 28 años es un defensor implacable, con la resistencia necesaria para atacar al lado izquierdo del equipo contrario. Teniendo además jugadores como John Arias y Uribe, que fueron los que más presiones de alta intensidad generaron después de Argentina, Brasil y Canadá. En cuanto a sus debilidades, claro está que una vez más, la historia no acompañó a Colombia cuando se trata de concretar un campeonato. A diferencia de la selección colombiana, Perú llegaba a la Copa América en una profunda crisis futbolística,
Después de la era Gareca y de no clasificar al Mundial, Reynoso fue quien tomó el mando de la blanquirroja, pero tras los malos resultados hicieron que ya no continúe como el técnico. Con un estilo de juego que no era el que más le convenía a la selección y donde además no generaba ningún tipo de emoción. Por lo que una de las primeras medidas de Jorge Fossati tras su asunción como seleccionador de Perú fue poder devolverle la confianza al grupo y apostar por recuperar a varios referentes. Sin embargo, con un plantel envejecido, fue evidente que ya no estaban en condiciones de aportarle un diferencial a la selección, quedando últimos en la tabla, empatando con Chile en el primer partido y perdiendo los otros dos, frente a Canadá y haciendo uno de los peores partidos contra la Argentina, despidiéndose tempranamente de la Copa América. Por eliminatorias sudamericanas no es muy distinto, quedando últimos en la tabla de posiciones y con muy pocas expectativas de poder revertir esta situación. Si te gusta este video, te invito a que me dejes tu like, compartas con tus amigos, comentes qué te pareció, porque es la manera que tienes de apoyarme para seguir creando más contenido como este. Pero si me quieres dejar tu muestra de cariño apretando el botoncito de dar las gracias, bienvenido sea, porque me estarías apoyando un montón. En cuanto a sus fortalezas, la verdad que todavía no podemos encontrar muchas porque Perú se encuentra en medio de un proceso donde hubo cambios de técnicos, donde hubo todo este recambio generacional, o por lo menos se está tratando de buscar, con un cambio de sistema, con un cambio de juego que todavía no están muy familiarizados. Pero Perú sabe de remontadas, sabe de toda esta fuerza colectiva para poder sacar resultados, conoce muy bien esta situación y espero que los partidos que le queda por eliminatorias sudamericanas lo sepa gestionar muy bien. En cuanto a las debilidades, el sistema 3-5-2 es una de ellas, porque por el momento no se adapta a los jugadores con los que cuenta Perú, sumado al bajo rendimiento que demostraron y que con el recambio de jugadores llevará un tiempo de conocerse. Otra de las debilidades es que no remata el arco y esta es una situación que tiene que revertir urgentemente. En 6 partidos de clasificación para la Copa Mundial, Perú solamente realizó 7 remates a puerta y marcó un solo gol, que fue el empate 1-1 con Venezuela allá en noviembre. Y en cuanto a la efectividad de los pases bajo presión de alta intensidad, fue el último equipo. Esto quiere decir que bajo presión perdía muy fácil la pelota. Es un claro ejemplo de un equipo falto de confianza, falto de coordinación y también de conocerse entre los jugadores, y más ahora también de que será una plantilla con nuevas convocatorias. Vamos a ver ahora el siguiente gráfico que muestra cuál ha sido el estilo de juego de ambas selecciones en la Copa América. Estos son los datos de Opta, que es la plataforma de datos que cubrió la Copa América y que nos muestra que, en cuanto a los estilos de juego de selecciones, la selección colombiana se encontraba en la tercera posición después de Argentina y de Brasil en cuanto a la cantidad de pases promedio por posesión. Es decir, de que es un equipo que le gusta tener la tenencia, la posesión de la pelota, pero que dichas posesiones fueron bastante peligrosas porque Colombia tenía altos porcentajes de goles esperados. Mientras que la selección peruana arrojó datos de ser un equipo de un estilo mucho más directo, siendo la segunda selección después de Canadá con más avances por segundo en metros a campo rival, pero sin llegadas, sin ser peligrosos y sin poder convertir goles. Así que sin duda que va a ser un duelo de estilos de juego entre Perú-Colombia en este partido por eliminatorias. Esto también lo podemos observar en el siguiente gráfico, donde se muestra la distancia promedio de los saques de arco de los 16 equipos de la Copa. Y acá Perú se ubicó en el quinto lugar con 44.7 metros, porque bueno, también convengamos que se enfrentó con selecciones como la de Canadá, que eran muy físicos, con una presión muy alta, muy fuerte, y también contra la selección argentina, donde esto lo vimos muy clarito en el siguiente video que analicé y que seguramente lo vas a encontrar en mi canal. Porque ante la presión alta que ejercía la selección argentina en la salida del balón de Perú, Calle se optaba más por el juego largo, el pase largo, para poder saltar las líneas de presión y cruzar a campo rival. En la lista de convocados de Jorge Fossati, la verdad que hubo algunas sorpresas por aquellos jugadores que fueron llamados, pero bueno, para mí sinceramente no es tan sorpresivo porque más bien responde al estilo del juego del técnico, aunque este dijo también de que se debió a la acumulación de tarjetas amarillas que tenían algunos jugadores y que no se podía dar el lujo de llegar a perderlo, sobre todo en estos partidos que son muy decisivos y que Perú tiene que salir a ganarlos como sea. Comenzando con los defensores, aparece la vuelta de Trauco, que para mí es un jugador fundamental para poder contar con ese pase largo, ese cambio de orientación que te puede dar este jugador y que puede llegar a tener el equipo. Renzo Garcés, del mismo modo, porque es un jugador que conoce el sistema, que conoce jugar con línea de 3 y también con buen pase largo. Archimbó, su medio centro, que es un jugador que está acostumbrado a jugar en la altura por aquellos partidos que se decidan jugar en Arequipa.
Y Murrugarra como medio de contención, de recuperación, más cuando se necesita plantear un partido mucho más defensivo y hacerse fuertes en bloque medio. Sumado que Fossati también lo conoce muy bien, a pesar de que es el suplente de Ureña en la U. Y arriba aparece el nombre de Ormeño, bastante sorpresivo porque es un jugador que no pudo ofrecerle mucho a la selección, pero para mí responde más a tener un 9 de área, un 9 referente, capaz de ganar duelos aéreos y pivotear para que puedan subir los que llegan de atrás. Jordi Reina, jugador explosivo, que puede cumplir varias funciones en ataque apareciendo por ambos perfiles. Que si hay jugadores del fútbol local que pueden cumplir muy bien estas funciones, por supuesto que sí, pero bueno, estas son las decisiones del técnico, del comando técnico, donde ellos cuentan con cierta data que nosotros no manejamos, que nosotros no tenemos, pero bueno, esperemos que puedan dar lo mejor de sí en la selección. No creo de que se cambie el sistema porque las convocatorias responden mucho al estilo de juego del técnico, pero me encantaría saber tu opinión, que me dejes aquí abajo en los comentarios, si crees que Perú sea capaz de armar un buen planteamiento, de romper esta racha que tiene con los cafeteros y hacer un buen partido en estas eliminatorias. Te leo.